aquí hay una clave. La clave es la Asociación Frente de Aragón, que son los promotores de esta magnífica feria. Estos son los promotores de este evento, son los que han trabajado en ello. El Ayuntamiento ha hecho de colaborador para que esto fuera una realidad. Y bueno, y hoy podemos ver pues cómo luce nuestra querida Plaza de España con este mercado no muy usual, pero un mercado que forma parte de lo que es la historia de España, la feria de militaria, coleccionismo y almoneda, en la que podemos encontrar todo tipo de cosas y visitantes que vienen de muchísimos sitios, que yo ya me he encontrado con gente que ha venido exclusivamente de Barcelona, estaba aquí a las 9 de la mañana, supongo que era para llegar el primero a comprar el objeto deseado, y que, bueno, pues que da mucha vitalidad este tipo de ferias a la ciudad y que es una de las apuestas del equipo de gobierno en la vuelta de las ferias. Tenemos unos 80 expositores, 4 grupos de recreación. Toda esta feria está organizada por la Asociación Frente de Aragón, a la cual les damos las gracias por su labor. Tenemos también una exposición de recortables aquí en el patio del Ayuntamiento. Y bueno, tenemos también visitas guiadas que os podéis ir a la oficina de turismo a apuntaros y los guías os llevarán al refugio antiaéreo y os explicarán pues toda la historia del refugio. Primero, pues nada, van a poder ver pues un paso por la historia de España de todas las épocas, y no solo es una feria de militaría, como veis está antigüedades, pues juguetes de época, un poco de todo. Luego aparte hay grupos de recreación que están aquí en la Cuesta del Santander de varias épocas, época de guerra civil, guerra de secesión americana, y luego a las 18:00 tenemos el concurso de uniformes. Entonces, pues como os comento, pues podéis ver un poco de todo. Bueno, pues se recoge más o menos unas 150 láminas de recortables, en su mayoría originales, de la época, que están vinculados de una u otra manera a la Guerra Civil Española y reflejan lo que era el mundo técnico, el mundo militar, y también pues hay una lectura política y cultural. Bueno, los museos lo que tienen que hacer es salir del museo, y en este caso, pues gracias al Ayuntamiento de Alcañiz, el museo ha salido de Urrea, para llegar aquí y ver a través del juguete, en este caso el juguete recortable, cómo se refleja la historia y cómo se refleja la cultura y la política y la sociología en el juguete. La Independencia me la deja Imperial Service, que es con los que suelo ir todos los días, José Miguel, que lo tenemos ahora por ahí. Luego dentro de un rato, si quieres entrevistarlo, tiene para hablar más que yo. Y poco te puedo explicar de ella, porque hoy la verdad es que voy un poquito flojo de material y se me falta un montón de atrezo que solemos llevar, pero es que dentro de un rato va a hacer mucho calor y llevo lo justito. Bueno, hay un poquito de todo, hay cosas para recreación histórica, antigüedades, alguna cosa militaria moderna, camisetas, bueno, un poco de todo. Muchos objetos, ¿cuál dirías que es para ti a nivel sentimental y a nivel económico también el más valioso? Pues no sé, a lo mejor en la esquinita de ahí hay una radio alemana de Segunda Guerra Mundial, la típica radio, la radio del pueblo que le decían, pues a lo mejor es el objeto más valioso. De todo, antigüedades religiosas, luego un poco de joyería antigua y después, bueno, también objetos de militares, de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, un poquito de todo, monedas, botones, de todo, bastante variado. Cuéntanos, ¿cómo conseguiste hacerte con toda esta colección? Pues bueno, muchos años de ir coleccionando, nos gusta mucho a mi marido, tanto a mi marido como a mí. Y bueno, tenemos mucho, mucho material.
Pues ahora mismo voy uniformado como un alférez provisional de los sublevados, aproximadamente pues en 1938, otoño, primavera de 1938. Cuéntanos cómo conseguiste esta indumentaria, entiendo que es original, ¿cómo llegaste a esta? Sí, bueno, a base de mucho tiempo, de aquí y allá, de ferias, de páginas de internet, pues he ido recopilando pues tanto pantalones, botas de montar, guerrera, que es una del modelo 43, pero modificada para asimilar a las anteriores, a las de la guerra, que esto era una guerrera sahariana, que es una prenda que se puso muy de moda en la guerra civil, con influencia de la moda italiana.